Bendiciones, bienvenidos nuevamente, señores, una vez más aquí el podcast oficial de la Liga Profesional de República Dominicana, Lidón. Si era aguilucho, liceísta, escogidista, de la Estrella, de los Toros, de los Gigantes. Me falta uno, de las Águilas. Oye, me van a quedar las Águilas, señores, ahí. Eso es raro. Si eres de ellos, señores, dale like ahí, comenta, suscríbete. Estamos aquí con Jonathan, analista de Lidón. Señores. Bienvenido, Jonathan. Que ese hombre, gracias, mi hermano, mi querido hermano. Aquí estamos, como siempre, llevándole absolutamente todo lo que tiene que ver con deportes, tanto de la República Dominicana como también de las grandes ligas. Nosotros siempre estamos pegados a ustedes, así que ustedes comenten, compartan con todas las redes sociales, amigos, grupos, para que también nos ayuden a crecer de una manera u otra también. Repórtate simplemente dándole me gusta y está apoyando este contenido. Vamos a leer la palabra de Dios para comenzar con este contenido, señores. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Esa es la palabra. Amén. Para comenzar este para contenido. Señores, toque de queda. Águilas versus Licey All en Nueva York, señores. En el estadio de los New York Mets, un estadio que estará repleto de aguiluchos, liceístas. Y no solamente aguiluchos y liceístas, señores. Para allá van los escogiditas. Todo el mundo va para allá porque allá al de todo. Entonces, por primera vez, señores, en la historia, que se van a enfrentar estos titanes, señores. Realmente los dos equipos más rivales de República Dominicana se van a medir allá en Nueva York y será un toque de queda. Águila y Tigre tendrán una serie de 5 partidos corridos. Nueva York van a jugar 3, que no son parte del calendario, señores, pero va a ser un show porque realmente esto se necesitaba. Y luego vienen 2 aquí en República Dominicana que sí cuentan en el calendario, señores. ¿Qué tú opinas, Jonathan, de lo que se está moviendo allá en Nueva York? Repleto, todo el mundo está hablando de eso, señores. Sí, sí, eso va a ser fenomenal, señores. Tienen que darse cita a todos los que se sientan ser de la República Dominicana y también los que no. Realmente esto es un evento el cual es prácticamente Yankees y Boston, podríamos decir, allá en Estados Unidos. Bueno, señores, la verdad es que la República Dominicana, señores, no solamente es turismo, también es béisbol, y el béisbol nos corre por las venas. Y sabemos que están los 2 equipos de mayor envergadura, por decir una palabra, de RD allá en Estados Unidos, Licey y Águilas Cibaeñas. Así que todos los fanáticos desen cita allá. Y óyeme, el nombre increíble, una serie de titanes. Así que ustedes tienen que de una manera u otra apoyar esto por allá. Bueno, señores, 3 juegos que no valen. Aquí hay un liceísta que dice, tenemos que perder los 3 de allá y ganar el martes y miércoles aquí. Ellos lo que no saben es que una copa que se está jugando allá, y esto va a ser tradición, y esa también van a contar como campeonato, señores. La serie de Nueva York es todos los años que se va a hacer, y el próximo año puede ser que sí sea oficial en el calendario, y es una copa. Así es. No me diga a mí que tú vas a querer que sea el equipo contrario que levante esa gran corona en Nueva York delante de todos los dominicanos allá. Así es. Suéltenme con eso. O es miedo que tienen, porque Tony Peña dijo que va a hacer algunos ajustes, va a aprovechar este tiempo para hacer alguna prueba a ver qué es lo que está saliendo mal en el equipo. Sí. Porque como estos juegos no son válidos, él va a aprovechar para hacer algunos ajustes que él debe hacer en el equipo, aprovechar ahora. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque no puede ir a improvisar. Esto es una serie tan importante como si fuera la serie de aquí. Él no va a improvisar, él va a hacer ajustes. Es que entiendo de que no es el momento para hacer ajustes, porque es un juego competitivo. Es un juego que se va a dar de una u otra manera. No, un equipo, ¿o qué tú quieres? Oye, ¿que gane el Licey allá? No, señor. ¿O porque, qué quieren los fanáticos de las Águilas? ¿Que gane las Águilas? ¿Y para qué un equipo va a hacer ajustes? ¿Es para ganar que va a hacer ajustes? Pero los ajustes tienen que hacerlo. No compitiendo espérate, una serie. Espérate. ¿Cómo pero posible? Un equipo hace ajuste para mejorar. Miren. Él va a seguir jugando con lo mismo. Él tiene que mejorar. Señores, señores, comenten debajo de este contenido. No, si ustedes entienden que Tony Peña tiene que tomar que debe de hacer ajuste, sí lo debe de hacer. Pero que no me quiera vender de que va a coger esta serie para él hacer ajustes. Yo estoy de acuerdo de que no debe ser así. Papá, ¿por qué? Espérate. Pero escúchame, primero. Pero Tony Peña, cuando entró en la serie regular, ¿qué estaba haciendo él? En juego válido. Eran ajustes porque usó a Julio Rodríguez.
mover a Starling Castro para la segunda base, ¿qué es eso? Es un ajuste. Mira, nuevo. Lo estás... Jonathan Villar en el sol de todo es un ajuste. Jairo Muñoz en la tercera base es un ajuste. Porque no él lo hizo diciendo. En la serie regular. Entonces ahora con Mavera, él tiene que hacer ajuste y probar cuáles son los tipos que están de verdad ready para jugar. Escúchenme esto, señores, y ustedes me van la razón o me la van a quitar. Si no es así, está bien. Ustedes me van a dar la razón o me la van a quitar. Ustedes debajo van a comentar. Pero escuchen mi análisis que voy a hacer brevemente en esto. Yo entiendo de que los ajustes para eso hay práctica en cada uno de los equipos del Lidón para ver cómo va el nivel de cada uno de los peloteros, sí o no. Ahora otra opción y otra observación. ¿Cómo me pueden decir que Tony Peña va a utilizar una serie tan importante, un evento donde los fanáticos van a pagar sus boletas para ir a ver un evento de titanes de nuestros dos equipos de más fanáticos y más conocidos en este país a jugar a Estados Unidos? Y él va a utilizar esta oportunidad para hacer ajuste. Okay. Yo no estoy de acuerdo con eso ni entiendo que sea respetamos la mejor opción. Tu opinión. Ahora, si tú me dices a mí que él va a sacar un equipo en Estados Unidos que no es el mismo que tiene aquí jugando, bueno, eso es válido. Pero no me puede vender de que él va a hacer ajuste en una serie tan importante como tú acabas de decir. ¿Pero qué es una serie importante? ¿Para porque ti, qué es hacer ajuste? Hacer béisbol, ajuste a mí, béisbol, para mí es tú poner tus peloteros que tú tienes en la banca, en práctica, no, observarlo y no saber qué tal desempeño tienen no y luego traerlo al terreno. Con la ahora no es hacer ajuste. Pero te estoy diciendo, tú me preguntaste que hacer es ajuste es cambio de alineación. Poner a Jonathan Villar el primer bate, Starling Castro poner pero el de sexto, dónde viene Jairo Muñoz, eso hacer ajuste. Pero de dónde viene esa observación. Espérate, los Yankees hacen ajuste cuando ponen a Aaron Judge de primer bate. Ustedes lo han visto, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el manager Aaron Boone de los Yankees cuando hace esto? Vamos a hacer ajuste en la alineación a ver cómo funciona. Pero no te estoy discutiendo esa parte. Pero no entiendo. Yo, el hecho de cambiar a Starling Castro de la eso tercera es un ajuste. Ah, bueno. Pero tú me estás hablando a mí, porque yo me estoy basando eso. En la serie. Que la serie. No, él va a hacer ajuste. Él puede hacer. Día a día. Él tiene que hacer ajuste en serie y no en serie. Yo no estoy de acuerdo con lo él haga tiene que hacer. Él tiene que hacerlo siempre. Como siempre, un equipo siempre normal, tiene que hacer ajuste. Pero no eso de que. Mi gente, serie. El calendario, el viernes a las 7 horas de República Dominicana, el primer juego All, señor. El sábado a las 2 p.m. jugará nuevamente Licey Águila. Y luego el domingo a las 2 serán los juegos, señores, en Nueva York, allá donde será un toque de queda. Realmente, y yo lo que dice este fanático acá, que tienen que ganar los tres de allá y hoy, oye, eso, y ganar, es increíble. Bueno, los fanáticos no le dan mucha importancia a esto por el fanatismo, la frustración de que son fanáticos entregados sin saber si tu equipo va a ganar, no quieren ganar esta serie porque ellos piensan que ganar dos juegos aquí, un suponer que Licey le gane los dos juegos a las Águilas en República Dominicana, esto no justifica que tu equipo vaya a ser campeón. Claro. Igualmente que el Águila le gane a Licey, esos dos juegos no justifica que el Águila va a clasificar. Exacto. O que va a ser campeón, hermano. Totalmente de acuerdo. O sea, todos los partidos valen. Ojalá sean juegos de práctica. Todos los juegos valen. Juegos de entrenamiento valen. Si allá Licey gana los tres juegos Águila Cibaeña, Licey acabó con las Águilas. Si las Águilas ganan la serie allá, ¿quiénes van a celebrar? Se van a montar pila uno con nosotros. Exacto. Si Licey viene ganado de allá, Licey va a montar pila a las Águilas. Si gana las Águilas, Águila tiene la oportunidad de montar pila allá y atacarlo con eso, porque esta va a ser una serie que va a contar para tu estatus como equipo. O sea, serie del Caribe, serie finales y ahora serie de titanes allá en Nueva York, señores. Esto se va a convertir, se lo digo yo ahora, en algo ya, señores, como de tendencia cada año. Ustedes van a ver que los dominicanos en Nueva York cada año van a esperar a estos dos titanes, porque así es que debe llamársele a estos equipos titanes, señores, realmente. Sí, pero yo considero también que no deben ser nada más Águila y Licey, porque es probando, aquí hay más equipos. Exactamente. Entiendo de que es la próxima puede ir otro equipo. ¿Qué no, tú entiendes? Y, óyeme, también sería un show llevar los seis equipos. Por supuesto. ¿Tú me entiendes? Claro. Porque tú me estás entendiendo. Hay muchos fanáticos y que cada boleta que se compre sea válida para ver cualquier juego de todos. Es bueno que cogieran de exhibición previamente para probar, claro, estos dos equipos. Para practicar, sabemos, para ver cómo sale, porque es primera vez. ¿Qué señores, tú consideras? ¿Quién tú entiendes que debe de ganar allá? Esta serie, bueno, sí. Yo creo que es una oportunidad para el equipo de Águila Cibaeña tomar confianza, sí, porque sí, tienen claro, 8 perdidos en línea. Ellos oye, deben de jugar duro, durísimo, durísimo para demostrar que ellos pueden. Así porque es. Esto puede traer confianza al equipo. Sí, sí, sí. Aunque no determina realmente, señores. Hoy en el patio aquí se juega Toro Gigante y Estrella y Leones del Escogido, señores. Esos son los juegos de aquí en el patio. Aquí hay uno que dice, señores, aquí hay uno que dice, uno están en Nueva York y ustedes me excusan. Oh. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay otro que dice, se quedan los pariguayos en el patio.
Bueno, mira, no, señor. No, quizás. Realmente la liga necesitaba esto allá en Nueva York y se tiene que jugar aquí en Dominicana porque tampoco nosotros nos vamos a quedar, los que estamos aquí en el patio, como ustedes dicen, sin disfrutar de los juegos, porque aquí también hay gente que va a ver los juegos y a lo demás. Los demás equipos tienen su fanático fiel y cada fanático quiere que su equipo gane. No, realmente. Y entiendan también que esto va a ser transmitido. O sea, que eso no es solamente que los que están en USA o Estados Unidos son los que tienen la oportunidad de ver estos equipos. Aquí hay uno que dice, nadie está en Lidón, hoy estamos en Nueva York. Realmente, Jonathan, la gente está en Nueva York, pero también yo voy a ver los partidos de aquí también. Yo lo voy a ver ahí. No. Y es importante realmente que el fanático también de Estados Unidos se siente identificado con nuestros equipos. Eso es válido. Señores. Hay muchos en Estados Unidos que son también de los equipos invernales de aquí del país. Viral se ha quedado un grande, se ha quedado un capitán, se ha quedado el capitán de Lidón, señor, sí. Y yo creo que no debió quedarse. Yo creo que Bonnie, no sé qué sucedió ahí, si quiere estar con su familia o no sé qué pasó, señores, no lo veo bien. Sí, con todo el respeto que merece el capitán Bonifacio, él no hizo el viaje a Nueva York, señores. Porque según él, dije que estos juegos no son válidos. Pero hay un pueblo esperándote allá, Bonifacio. Y tú perteneces al equipo de Licey. No, y es que es el jugador del momento, señores. Aunque muchos no lo vean así. Claro que sí, Bonifacio, mano. Es un tremendo pelotero. Un tremendo pelotero. Y yo entiendo de que falló ahí al quedarse. De hecho, aquí hay un comentario que dice... Bueno, no va a decir realmente con la palabra que lo dice, pero... ¿Qué más felicidad tengo yo dentro de mí? Óyeme, diciendo que él se siente feliz porque el Bonnie se quedó. Yo entiendo de que no. Hay que ser de una manera u otra coherente en eso porque Bonifacio es un ícono de este país. Y aparte de eso de la pelota, entonces yo creo que debe de estar. Por respeto a la fanaticada liceísta y también a Aguilucha, que le gustan ver al Bonnie jugar, señores. Él tenía que estar presente allá en Nueva York. Bonnie, no sé qué pasó ahí. Hay que preguntarle a él por qué no fue, señores. Aquí hay uno que dice, esos días él puede descansar y no ir a buscar nada por ahí en tres juegos que no sirven. Miren, es que te digo que aquí, señores, la fanaticada de aquí, mano, carece de conocimiento. Yo siempre lo digo, señores. Esos juegos sirven, hermano mío. Esos juegos sirven para tú seguirle practicando en forma y es una serie entre los equipos rivales. Por supuesto. Si ganan las Águilas, van a aguantar pila. Si gana Licey, los Aguiluchos van a aguantar pila porque queda aquí todos... Oye, ojalá sea Escogido y Toro que vayan allá a jugar. Es una serie importante porque es por primera vez en Nueva York y tú sabes lo que va a pasar. Si gana Licey, ¿qué va a comenzar Liceyita? Te ganamos allá y aquí. Si ganan las Águilas, ¿qué van a decir los Aguiluchos? Así es. Le ganamos de hecho, York. Hay un fanático que dice, quería verlo jugar en el norte y contra el rival que no aguanta otra derrota más, ya sea de verdad o mentira. Realmente, yo entiendo de que el Boni debió de ir. No sabemos cuáles fueron sus circunstancias, porque se quedó. Pero Bonifacio, entiendo de que debió de estar ahí porque es un gran pelotero y es un Bonifacio, pelotero del momento ahora mismo. Bonifacio dijo, yo iré porque soy de Licey, pero no le veo lógica, ni pie ni cabeza a los tres partidos porque no valen. Pero no fue. Tenía que ir porque realmente el que ama a Lidón, el que quiere la liga como pelotero, y más que tú eres el capitán de Lidón, que yo te coroné con ese nombre, como capitán de Lidón, tú tenías que estar allá. Porque si tú eres un capitán de un equipo, tú no te puedes quedar. Porque un capitán no se puede quedar nunca. Yo entiendo. Creo que un poquito de ego veo aquí, sí, porque yo soy claro en lo mío. Apoyo a Bonifacio en su carrera, pero aquí veo como un poquito de ego y medio cosita. ¿No sería para buscar sonido? No creo, porque él había encontrado más sonido yendo allá. Yo entiendo que sí, pero al final, déjame decirte algo. Ahora mismo es tendencia y hay noticias. Por esto de que Bonifacio no fue y que se quedó aquí en RD. Y de igual forma, si hubiese ido, entiendo de que tuviera un poquito más de rating en ese nivel. Por la envergadura de cómo es el pelotero. Aquí hay uno que dice, oye, el Boni es pelotero y le están pagando para que juegue. Capi, le están pagando, si importan los juegos o no, no se preocupe. Por eso además son pruebas que se hacen para ver si es factible seguirlo haciendo. Claro, le están pagando, él debió ir. Ahora, esto en Grande Liga, él no lo había hecho. No lo había hecho en Grande Liga. O sea, a nosotros no lo hacen, pero cuando la Grande Liga hace su serie fuera de Grande Liga, en Japón, en países fuera de la Grande Liga, en México, cuando fue San Diego y San Francisco a México, no fue que Soto dije que se quedó. No. Soto tiene que ir obligatoriamente. O sea, los juegos valían. Y aún no valiendo, es un show que pertenece a la Grande Liga y tú no te puedes quedar. Miren, o sea, la Liga de Lidón, todo el mundo la coge de relajo. Claro, miren, señores, aquí hay un comentario que no estoy de acuerdo. Dice, estoy de acuerdo con Bonifacio. Esa es una vaina más estúpida que he visto. Miren,
Es verdad que el que ignora las cosas de una u otra manera habla de esa forma. Manuel, ¿por qué? Señores, recuerden de que en Estados Unidos hay fanáticos de nuestro país que lamentablemente muchos de ellos no tienen la oportunidad ni siquiera de venir a ver un juego aquí. Y si el equipo le están facilitando esta miniserie, yo lo veo bien por parte de Lidón, porque ellos también se sienten bien. De hecho, yo tengo algunas amigas que ya la vi exhibiendo promociones, las boletas y demás, que van a ir a ver esto, show, porque es un show que están armando allá. Por más que usted quiera decir que Bonifacio, esto es un show para los dominicanos que están allá, así que no venga usted. Que Bonifacio tomó su decisión de quedarse. Se le respeta, bueno, pero estuvo mal. Bien, pero estuvo mal. Estuvo mal. Él debió de ir porque él está ready para jugar. Así es. O sea, el que pertenece al Licey debe ir como sea allá a jugar, hermano, porque usted pertenece a un equipo de béisbol. Ahora, en Grandes Ligas las cosas habían sido diferentes. Y el dominicano tiene una maña, que el dominicano todo lo quiere coger a Chelcha. Mire cómo están diciendo. Sí, que debió ir. A Nelson Cruz no valoraron el retiro de Nelson Cruz aquí en Lidón. Cuando Pujol vino con los Leones del Escogido, no lo valoraron tampoco. Nadie llenó los play para ver a Albert Pujol. Así es. Si va así en Estados Unidos, se llena, porque allá le dan valor a la cosa. Y aquí en Dominicana tenemos ese gran problema, que esperemos en Dios que cambie, porque todos somos dominicanos. No, y déjame decirte que cuando Manny Ramírez realmente se sintió un poco. Se sintió un poco. Porque Manny, de hecho, de verdad, que fue un show que montó, déjame decirte, también con las Águilas. Pero lo que tú acabas de decir es de mucha validez. ¿En San Francisco abuchearon a Albert Pujol? Sí. Los Gigantes, los fanáticos de los Gigantes del Cibao, abuchearon a Pujol, porque Pujol quería retirarse con los Leones del Escogido, que es su equipo de toda su vida, y él quiere retirarse ahí. Ahora, mi hermano, yo por ver a Albert Pujol jugar, yo voy donde sea. Claro, hermano, claro. Y abuchear a Albert Pujol, un tipo que nunca fue abucheado en la Grande Liga. Jonathan César Valdés, el grande, contra la Águila Cibaeña. ¿Podrá Valdés con el nuevo equipo de Águila Cibaeña? O sea, la nueva ola que se ve, la nueva estrategia aguilucha. Está aprobado, ya le ganó dos juegos aquí importantes. Entonces yo entiendo de que hay un tercero. Pero este año Valdés como que no está en su ola. Sí, pero acuérdate yo creo como que ya ese brazo ya no. Acuérdate ya, que Valdés conoce. A cada quien le llega su tiempo. Conoce el juego de las Grandes Ligas también. Bueno, Orce va a saber si él todavía es un come águila. Mi opinión personal, ella es el papá de las Águilas, pero a todos le llega a su final. Eso es así. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, esto no le quita mérito de que él es papá de las Águilas y fue papá de las Águilas. Pero en algún momento u otro, eso se va a acabar, señora. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Le ganamos en Santiago, le ganamos en la capital y ahora le vamos a ganar en Estados Unidos. Qué grande eres, César Valdés. Arriba el equipo azul. Bueno. Pero aquí hay otro que dice, el único alivio de las Águilas es realmente ganarle a Valdés en Nueva York. Si pierden, van a tener que retirarse del torneo por el bullying. Mira. Aquí hay uno que dice César Mama Juana. O sea, un coge palo. Sí, ay, sí. Madre. Dice un aguilucho aquí que por fin Valdés debuta hoy. No, señores. ¿Debut? ¿Cómo así? Eso no puede ser así. ¿Cómo que Valdés? Miren, yo le digo algo. Valdés es un come hombre, señores, aquí en esta liga. Y puede ser que allá en Estados Unidos, de una manera u otra, tenga un buen partido. Ahora, lo que yo le puedo asegurar a ustedes, que resurgir de las Águilas Cibaeñas se puede dar a partir de hoy. A partir de esta serie, de este juego. Porque yo entiendo de que Tony Peña, de una manera u otra, ya se ha reunido con sus muchachos, con su equipo. Y vemos que cuando un pelotero de este tipo, de Tony Peña, un manager, ya conocedor de lo que es la pelota, de una manera u otra tiene que haber alguna diferencia. Y qué bien que de una u otra forma, pues sea, aunque no sean los partidos que se cuenten para lo que es la pelota invernal en otro país. No, esos juegos valen. Pero valen, porque ahí van a ver de una manera u otra. No hay excusa ni para los aguiluchos ni para los liceístas de que después decir que esos juegos no valen. No hay excusa. Apuesto que va a haber una gran corona, una gran copa ya. Y el que la gane la va a poner en su oficina. Ganamos la serie de Nueva York, la serie de Titanes. Así que no hay excusa ni para los aguiluchos ni para los liceístas que quieren venir a agarrarse luego de que pierdan uno de los dos equipos a decirle que no vale la serie. La serie valen. Y bueno, aquí mismo corroborando esto, un fanático dice, las cinco letras, el que critica o anda criticando, no confía en el equipo. Yo creo que ese comentario es válido. El que critica a César Valdés no confía. No, y a las Águilas también, porque es que realmente este es un equipo que de una manera u otra, estos juegos que van a tener son importantes. Bueno, mi gente, lleno realmente, más de 35 mil tickets para cada juego se han vendido hasta ahora para la serie Titanes del Caribe. Así quiere decir usted entonces que la serie no está de tiempo. Donde más de 35 mil tickets, hermano. O sea, lleno total el City Field.
Así quieren venir ustedes a decir de que no se va a jugar duro allá. Eso, porque bien. Ustedes son fanáticos, hermano mío, fanáticos como que son de momento. Cuando fanáticos, que cuando ven que su equipo pierde tres juegos, miren cómo están atacando a César Valdés, los propios liceístas, que César no sirve, que quizás sigan en las Águilas. Miren cómo están ustedes atacándolo. Luego de que este tipo, varios años atrás, fue quien lo sacó del hoyo. Por eso es que yo me pongo así, señores. Por eso que yo me siento aquí y no cojo cotorra de nadie, no cojo corte. Cuando tengo la razón, la digo. Bonifacio debió ir para allá y no va a cambiar mi opinión. Usted liceísta, puede comentar lo que usted quiera. Dele para allá, comente, que yo no cojo comentarios. ¿Por qué? Porque miren cómo están acabando con César Valdés. Entonces, ¿qué me explico? Ahora no sirve. Dice, porque le pichó a los toros. Yo viendo liceísta comentando en la propia página de Licey que César Valdés no sirve. Lo han dicho lo mismo liceísta. Algo, mi hermano, que nada más lo dice un fanático tapado. Ignorante. De su mente. Porque como tú. Mira a Bonifacio como lo retiraron 2 años atrás. Ahora aman al Boni. Cuando llegue la baja, lo van a retirar de nuevo, porque así que son. Por eso yo no cojo de esa, señor. Mira, hay un comentario que me gusta mucho. Yo entiendo de que se debería de tomar en cuenta. Y qué bueno que lo vamos a decir por acá. Y es que dice un fanático aquí, ver ese estadio lleno, una serie entre Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey, sería un adelanto. Wow. Para ver cómo sería, escuchen esto y presten atención, señores, un estadio de esta magnitud de envergadura aquí en nuestro país. Óyeme, sí. Oye, ese comentario hay que prestarle mucha atención, porque es una realidad. Un verdadero. Aquí nosotros deberíamos de tener ya un estadio donde sea la diferencia incluso con las grandes ligas. Adiós, mi hermano. No, que aquí, óyeme, la grande liga hace gira por el mundo. Y estoy seguro que si aquí hubiésemos tenido un estadio en capacidad para jugar béisbol organizado de grande liga, mano, aquí nosotros hubiéramos podido disfrutar de un juego de los Padres de San Diego o Los Ángeles Dodgers, cualquiera de esos dos equipos, en un juego oficial de serie. Pero lamentablemente México tuvo que disfrutar de este partido oficial de Grandes Ligas porque nosotros no tenemos que se llama un estadio. O sea, aquí todo lo cogemos a chelcha, a relajo, y todo es un relajo. El gobierno dominicano no hace nada. Hacen eso porque aquí nosotros lo cogemos chilling. Aquí mismos los fanáticos lo cogemos de relajo. No, y los mismos peloteros de una manera u otra pueden también. Bueno, David Ortiz se ha pronunciado, el mismo Luis Polonia. Pero... No, oye, esos peloteros no tienen que invertir nada en un estadio aquí en Dominicana porque el gobierno de aquí coge préstamos de 700 millones. Y un estadio, señores, se lleva menos de 10 millones de dólares. Esa es la realidad. Cuando tú coges 700 millones de dólares prestados, que no se sabe para qué, entonces, ¿por qué no hacen un estadio? Deberíamos detenernos uno, dos, varios estadios aquí en nuestro país, pero, que hagan la diferencia. Pero como yo soy independiente, yo lo digo aquí, el gobierno, los gobiernos dominicanos entran aquí a coger. Es que no es que tú seas independiente, es que es una realidad. Yo entiendo de que nuestro país debe de tener una representación porque nosotros somos béisbol. Claro, si ustedes, ahora es muy bonito, muy bueno, después que los peloteros ponen la bandera de la República Dominicana en alto, entonces venir a sacarle sus potalitas, sus fotos. No se hace nada. Entonces yo entiendo, Luis Abinader, que es un presidente de este país que realmente está haciendo las cosas bien y está marcando diferencias en muchas cosas. Claro. Nosotros le hacemos un llamado. Trate de ese presupuesto, de esos préstamos, invertirlo en estadios en nuestro país, que por lo menos nos represente dignamente con los peloteros que hemos tenido en nuestra historia de nuestro país, que bastante privilegios y orgullosos nos han hecho sentir a nosotros en todos los sentidos que tenga que ver con el béisbol. Claro. Pregúntele a un Juan Marichal, o pregúntele a un David Ortiz, o pregúntele a un Alex Rodríguez, a un Albert Pujols, o pregúntele a cualquier otro pelotero que se siente identificado con tener la bandera de la República Dominicana en alto, cómo se siente con un bendito estadio que no es representación. Entonces yo entiendo que nuestro país también, los mismos peloteros y todo lo demás, como hacen tanto aparataje y tantas cosas para otras cosas insignificantes en este país que no da resultados, háganlo para un bendito play. Eso da vergüenza que aquí en este país una exhibición de las grandes ligas tenga que proponerla y no buscar opciones para que se pueda jugar y que nuestro país, que los mismos fanáticos puedan disfrutar. Así yo mismo. Te aseguro, Joan, que aquí hubiera un partido de las grandes ligas y hasta los mismos fanáticos de Estados Unidos apartan fecha para venir aquí a su país. Un espectáculo realmente. Indignante lo que tenemos aquí, señores. Señores, la serie de Nueva York le va a beneficiar mucho a Águilas Cibaeñas por 4 razones. Número 1, van Y escúchame, dicen que no se llenaron más el estadio porque los boletos estaban un poquito costosos. No sabemos realmente. Ok. ¿Tú entiendes? O sea, que si hubiese estado más asequible las boletas, también. Óyeme, no, 35, 50 mil. El estadio City Field va a estar lleno. Sí. Va a estar lleno de dominicanos. Muchos dominicanos en Nueva York. Ya, señores, la serie de Nueva York le va a beneficiar mucho a Águilas Cibaeñas.
cuatro razones, y es que van a poder hacer ajuste en esta serie, señores. O sea, Tony Peña tiene la oportunidad de mostrar nuevos brazos en esta serie, señores, y ver qué tanto tienen los novatos de Águilas Cibaeñas. También va a poder dar oportunidad a varios jugadores ahí. También va a poder conocer el equipo mejor Tony Peña, ya que va a tener tres juegos más, señores. Tres juegos que no van a ser válidos para el calendario, pero es una serie importante, y él va a ver cuáles jugadores están dispuestos a aguantar presión y cuáles jugadores pueden jugar bajo presión, porque la presión va a ser de otro nivel allá en Nueva York, señores. También va a poder definir roles, dice aquí, y poner en ritmo los bates. Esto lo publicó la página Banda Azul Liceísta, señores, porque ellos están más pendientes al equipo de Águilas Cibaeñas que su propio equipo. No lo veo desde ese punto de vista. Yo lo veo. Pero fue un buen análisis que hizo siendo liceísta. Pues, yo digo, wow, pues este tipo tiene que ser aguilucho. No, y yo entiendo de que está bien. ¿Por qué? Porque, señores, miren, yo le voy a decir algo y comenten debajo si tengo o no la razón. Pero yo entiendo de que cuando las Águilas Cibaeñas están en el sótano y se pronostica de que posiblemente tengan las posibilidades de quedarse fuera y no ser competitivo en el clásico de nuestra pelota invernal, no es lo mismo. Señores, nuestra pelota dependen, y hay que decirlo, de dos equipos para esa rivalidad que se metan en el juego, que es Águila y Licey. Y eso no es indiscutible. Cuando ustedes realmente ven que las Águilas o el Licey están en la serie bajo, hay problemas, porque uno de los dos debe de estar. Es lo que realmente los fanáticos tienen en mente, y eso es aceptable. No es lo mismo cuando se apaga la capital y cuando se apaga el Cibao con las Águilas. Adiós. El torneo no es lo mismo, y eso hay que aceptarlo y hay que entenderlo. Por eso quizás ese análisis de esa página. Aquí hay un comentario que hace de esa misma página. Dice, los demás equipos de Lidón seguirán jugando en el patio y alejándose de la Águila, que están en el sótano. Eso se traduce en más presión para ellos. Es decir, que están obligados a ganar los juegos que valen desde el martes, sí o sí. Óyeme, ya aquí él puso un huevo. Porque ¿cómo los equipos que van a estar jugando aquí se van a alejar de las Águilas? No, porque que van a jugar cuatro equipos aquí, ¿verdad? Pueden perder los Toros, pueden perder las Estrellas, pueden perder el Escogido y pueden perder los Gigantes. Claro. O sea, van a perder, no van a ganar los cuatro equipos, sí. No se va a alejar nadie. Al contrario, si un equipo de esos pierde dos juegos, puede hacer que se acerque más al sótano. Sí, pero miren, señores. La real. Le voy a decir algo. Hay que tener mucho cuidado con esos tipos de comentarios, porque, señores, aquí puede estar un equipo en el sótano con 5 o 6 juegos de diferencia a lo que es el primer lugar, y todavía nada está escrito. Pero ahora mismo no hay nada. Lamentablemente. Yo no he visto todavía. Son 50 partidos. El primer equipo clasificado no lo he visto. No, es que todavía no está. Y falta un... Jonathan, aquí hay una imagen donde dice, José Legel no era el problema. Las Águilas continúan muy mal. Yo entiendo de que en parte podemos decir, porque recuerden, señores, que nuestra pelota invernal dominicana, siempre cuando el equipo está en las condiciones que están las Águilas Cibaeñas, Se cambia el manager. Ahora, de que no sea el problema, eso se va a determinar no solamente en dos o tres juegos. Eso hay que esperar a ver. Pero había todavía que, Tony había Peña, claro, sí. O hay se que, cambia el gerente o se cambia el manager. Es lo que dice, Tony Peña es mejor por mucho que el anterior, pero el equipo está muy mal estructurado y el culpable es el gerente. Yo creo que el Águilas Cibaeñas, señores, tienen un problema gerencial. O sea, no solamente el gerente, sino, señores, la gerencia interna, llámese desde el presidente hasta cualquier, señores. Creo que hay un problema desde hace muchos años. Incluso cuando las Águilas ganaron en el 2018, Emilio Bonifacio dijo que esta corona le dolió mucho porque Águilas Cibaeñas tenía un problema en su gerencia y que no estaban enfocados. Y déjame decirte algo, que si tú te ponías a ver, parece que también a los mismos peloteros o a los mismos fanáticos o a los mismos miembro de lo que es la directiva de las Águilas no le duele el equipo, porque tiene que salir a discutir, tiene que salir a hablar otro pelotero que ni siquiera la franquicia es, y muchas veces muchos fanáticos. No, por ejemplo, aquí hay uno que dice Coballe es el que deberían de sacar porque a él no le gusta invertir realmente. Entonces, el problema es que no es Ovalle, hermano. No, yo lo que le quiero decir, es el gerente, pero si el equipo no está dispuesto a invertir, Ovalle no puede hacer nada, porque él solo no es solamente el manager, ni el coach de bicheo, ni Ovalle. Ahí hay un conjunto de factores que deben sentarse en una mesa y analizar la situación. Cada equipo tiene un presupuesto de dinero, y cuando ven a ver el equipo de Águilas Cibaeñas está quebrado. Puede hacer que esté quebrado, Jonathan. Bueno. Neuri Tavares y a Orlando Caliste, y este equipo ha tenido problemas hasta de energía eléctrica. Sí. Estoy diciendo que el estado Cibao debía, o sea, son cosas que han salido a la luz. De energía eléctrica ha tenido problemas, Jonathan. Entonces esto no es de ahora, eso fue como en el 2014 por ahí. Mira, aquí lo está diciendo, mira este comentario,
un debacle, escuchen esto, señores, gerencial, producido por el poco rigor con que se hizo las evaluaciones del picheo importado que se trajo. Fue clave para el colapso. El picheo importado de Águila tenemos en 37.0 innings, 20 carreras limpias permitidas, 22 bases por bola, 42 hits permitidos, 4.85 de efectividad. Lo grave del tema es que la gerencia de las Águilas tenía que tener la data que indicaba que esos lanzadores vinieron. Bueno. Miren, aparte de eso, Joan, de lo que tú acabas de decir, corroboro ese comentario porque si tú no tienes, tú no puedes traer importados. Tú no puedes pagarle a los peloteros que están. Y de una manera u otra, tiene mucho sentido ese comentario que tú haces porque en el momento como están las Águilas y no han anunciado todavía un importado contratado. No. Eso así. Deja mucho de qué decir. Sí, puede ser que por debajo todavía el equipo esté totalmente descolapsado. Cuando tú ves que un equipo cambia tanto de presidente, sí. Es que un equipo, señores, hay un tema ahí. Lamentablemente con eso. El caso, y no sé cómo un equipo con una fanaticada tan grande no puede, mano, recaudar un buen dinero de fondo porque realmente estos equipos. ¿O será, mano, que están en modo de ahorros? A veces puede ser eso también, porque hay equipos que tú sabes que se van y modo ahorro, recaudan dinero para formar, claro, un equipo competitivo en los próximos años realmente. Así eso también es. Eso puede ser. Puede ser así, pero hay que esperar a ver lo que va a pasar, hermano. Rotación del equipo de Águilas Cibaeñas para esta serie en Nueva York. Ronnie Williams lanzará hoy, Ariel Miranda y Tal Visa son los lanzadores de Águilas Cibaeñas. Déjame ver cómo está la bulla ahí en la página de Instagram de Águilas Cibaeñas. ¿Qué dicen ellos de esta rotación? Aquí hay uno que dice, pero Ronnie Williams no ha sacado un out al Licey y siguen poniéndolo. Le han hecho 17 carreras en 9 entradas, santo Dios. Dicen que también no hay un lanzador de renombre que dé la talla, dice un comentario aquí. Óyeme, aquí hay uno que dice ¿cuándo fue la última vez que Maya lanzó? Bueno, Maya, según rumores, le ofrecieron para hacer o pichincó, no sé, o algo así. Y el guerrero, como él se da por el pecho y se da galleta, dicen por ahí. Se entró a galleta, dice que no, que él está ready. Bueno, dice un comentario aquí que de los tres no hay ninguno que inspire confianza, señores. Le han caído. Por las Águilas no van a ganar un juego. Sí, eso parece. Esos tres lanzadores se le dificulta sacar un out. Señores, le han caído a Pablito. Bueno. Los palitos, los pitchers que han anunciado las Águilas. Rotación de Lizel, Nabil Krixman. Ol César Valdés, luego Nabil Krixman y Radamé Liz. ¿Y qué es lo que ustedes quieren? Porque Luis ahí también lleva tres coge palos. Sí. César Valdés está cogiendo palos. César. Nabil Krixman es un coge palo. Y Radamé Liz también. Entonces la serie sale. Sí. Yo creo que la serie está empate, señores. No lloren, que ahí cada quien, señores. César Valdés no está en su mejor tiempo. Pero realmente están diciendo los fanáticos que le dan las gracias a Dios que no anunciaron como cerrador a Jairo Asensio. ¿Y cómo que no? Jairo va a cerrar esos juegos. Señores. Ese tipo se crece, eso hay que contar con él ahí. Él va y está allá. O sea, Jairo es cerrador. Que Jairo es el cerrador. El equipo de los Tigres del Licey, señores, vi yo un dato ahí que salió, que este equipo hizo unos 200 y pico de millones de pesos la temporada pasada, señores. Sí. Vea, Licey movió unos 250 millones el año pasado. Yo me pregunto, ¿por qué Licey tampoco invierte en su equipo con tantos millones? ¿Qué está pasando ahí? No, realmente. Porque Licey no invierte tampoco. Mira, lo que pasa. Licey es lo mismo siempre. Mira qué es lo que pasa. Yo te voy a decir por qué. Si tú te das cuenta, mayormente en esta pelota dominicana, los que están atrás que arren. Y cuando tú hablas de los que están atrás, se dice hacia los equipos de menor envergadura. Unos Gigantes, unos Toros, unos Escogidos, unos, diríamos, Estrellas. ¿Qué pasa? Señores, sabemos que los equipos aquí, estos grandes empresarios de renombre que están en estos tipos de negocios, mayormente tú sabes que los Bichini y los Bonetti, que son los dueños del Escogido, invierten desde por sí en su equipo. Pero las Águilas y el Licey son uno de los equipos más ganadores y más competitivos. Y de manera u otra, señores, no se enfocan tanto, yo lo veo de esa forma, como en arreciar, por decir una palabra llana, en la inversión para adquirir peloteros de gran envergadura. Si te das cuenta, antiguos equipos, por ejemplo, como acabo de mencionar, sí, yo sigo, Escogido invierte. Yo sigo diciendo, como este contenido es sin censura, yo no ando en rodeo ni ando hablando bonito. Yo sigo diciendo que estos dos equipos están quebrados. Yo sigo diciendo. Te doy la razón. Están quebrados.
aunque le duela a los fanáticos liceístas y aguiluchos. Te lo estoy diciendo yo, que están quebrados. Porque tú dejas ahí un pelotero por los 100 mil pesos, como dejan a Emil Rogers. Eso no es normal en cualquier equipo. Están quebrados. Y puede ver, Audo me comenta cada rato, me comenta que Licey, que esto, porque yo digo la verdad. Ahora, no están quebrados, demuéstrenlo. Demuéstrenlo y hagan un estadio. Tú dices nuevo. Que y se empiezan a despertar las inversiones, entonces ahí vamos a ver. Óyeme, que hagan un estadio como su fanaticada se lo está pidiendo, mira. Y nunca han invertido en un estadio, qué cosa. Lo que pasa, y no tienen ni un ventorrillo en un solar de San Luis. ¿Y el estadio para cuándo? Los mismos liceístas piden un estadio. Miren, señores. O sea, va a tener que el Escogido salirse del Quiqueya. Sí. Y dejarle ese play a ellos. Son los sin estadios, los liceístas. Siempre se ha dicho, entre los mismos fanáticos. No tienen un estadio. Realmente el Escogido tiene el Quiqueya y también deben de invertir para que sea un estadio competitivo. Es que el Escogido no puede invertirle a otro equipo. Pero cuando la liga haga y ponga reglas, diga, no, uno de los dos tiene que hacer un equipo. Yo sé que el Escogido va a decir, nosotros lo vamos a hacer. Sí. Porque se verá bonito un estadio rojo. Claro. No claro, di que rojo claro. Y azul de un lado. No, y tú sabes lo que. Óyeme, yo le voy a decir algo a ustedes y ustedes comenten debajo si tienen o no la razón. Se ve feo, se ve mal, muchachos, que un solo estadio tenga dos logos de dos logos, uno del en la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, señores. Escuchen esto. ¿Ustedes creen que es posible que eso se esté dando? No, los dos equipos de la capital jugando en un solo estadio. O sea, no se puede jugar dos juegos en la capital. No, ¿y cómo? Nada más cuando juegan Licey y Escogido. Lamentable. Escogido no puede jugar en tiempo, que tiene que salir para que Licey. Para que Licey juegue. Esa es la realidad. Eso da vergüenza y pena en nuestro país. Que histórico. Nos corre el béisbol por ahí, señores. Miren, por las venas. Histórico. Y tantos peloteros que han puesto esta República Dominicana en alto. Y ningún presidente, solamente en plano, en presupuesto. En cosas para ellos, en hoteles. Ojalá y que Dios permita así. Que el ejemplo lo ponga nuestra provincia de RD, la novia del Atlántico, Puerto Plata, con un estadio competitivo que ahora que está en inauguración. Bueno. Que empiecen por ahí, que nos lo merecemos. Es la realidad. Esto es el Lidón el podcast, señor. Esto es el Lidón el podcast. Dale like, comenta y suscríbete. Ya ustedes vieron todas las informaciones que se están moviendo en la Liga de República Dominicana. No te quedes sin darle like al video. Bendiciones.